tal, amiguitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este super programón que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, yo soy Alex El Pibe Enríquez, me da mucho gusto que estén con nosotros y les voy a presentar a mi compañero. No, no está loco. No. Así es que hace mucho deporte, tiene mucha energía y él es Nachito Reyes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esto es Más Deporte, Niños. Como siempre, tenemos un súper programón redondo de principio a fin en los 212 municipios de la entidad veracruzana. Rápidamente vete por tu hoja, vete por tu lápiz y aquí te va el Facebook para que te comuniques con nosotros. El Facebook es Diagonal Más Deportes Ver y listo, señor Enríquez. Claro que sí, un correo electrónico que es masdn@rtv.eg.mx. Ahí puedes estar en constante comunicación con todos nosotros. Alejandro, ¿hay una de boli? ¿Una de boli? ¿Y esta? ¿Es de básquet? Son dos. ¿Y esta? De fucho, son tres. ¿Y esta? De tenis, son cuatro. Y ahí te va la... A ver, échale, papá. Échale, a ver si es cierto. Listo. Chéquense, amiguitos. A ver, allá en casita. Fíjense nada más. Vamos a ver si Alejandro Enríquez es bueno, es bueno. ¿Quieren un jonrón? Sí, perfecto. Ahí está el jonrón. Échale, papá. Échale, a ver si es cierto. Y aquí viene Nacho Reyes, aquí viene Nacho Reyes. ¡Échale! ¡Top! ¡Cinco! Ponchado. No, ponchado. No me ponchaste. Ponchado. No me ponchaste. Amiguitos, ¿verdad que no fue ponche? ¡Fuera! No, fuera. No, fuera. No. Fuera, vámonos, fuera. Vámonos. Top 5. 1. En hora de entrenamiento, fútbol americano. 2. En los consagrados, Antonio Villanueva. 3. Dato curioso con Zuku. 4. En niños destacados, María José. 5. En Jalapa, baloncesto, natación y squash. Muy bien, amiguito, vámonos con el primer bloque de información deportiva que se genera aquí, en la capital del estado de Veracruz, en Jalapa. ¿Sabes qué? En este momento no nos vamos a subir al avión, tampoco al auto, tampoco a la motocicleta, será la bicicleta de la información deportiva. Claro que sí, tenemos información acerca de baloncesto, información acerca de la natación y también información del squash. Salud. No, pues squash, Nacho. No. ¿Squash? Así se llama, información deportiva. Vamos con los detalles, amiguitos, y regresamos aquí a... ¡Más deportes, niños! Squash es cuando eres así. En Más Deportes, Niños, continuamos con las visitas a los diferentes sitios donde se hace deporte en esta ciudad. Nos encontramos con el Club de Baloncesto Guanacos, el cual cuenta con categorías infantiles donde los amiguitos pueden aprender las bases de este deporte para que cuando sean grandes sean unas estrellas del baloncesto, además de magníficos deportistas, tal y como nos platica Kevin Orozco Pardo. Yo entré en básquetbol porque lo que más me gusta son las reglas, que hay cantidad de reglas y me gusta cómo se maneja y todo eso. Lo que más me gusta es la emoción y el nivel en que mi equipo juega y todo eso. No hemos ganado, pero hemos estado entre cuartos de finales y eso. Llevamos mucho tiempo jugando. Muy bien, nos ha ido muy bien. Todos hacemos parte en el equipo, metemos canastas y nos apoyamos. Ah, pero en la natación también hay chiquitos que tienen historias que contarnos, como Ana Lizeth Gutiérrez, quien platicó sobre sus inicios en la natación. Sí, me gusta voleibol y gimnasia y ballet. Antes iba a ballet y ahorita primero iba a voleibol, luego a ballet, luego a gimnasia y ahorita me metieron a natación. Ya me sacaron de ballet y natación, de ballet y voleibol porque no me gustó. Pero es que me metieron porque mi mamá quería que aprendiera a nadar. Está muy bien. Porque a veces vamos al río y me tienen que agarrar o a veces tengo que usar salvavidas. Santos Alessandro Platas también es otro pequeño que nos platicó cómo empezó en este deporte. Nadamos, vine acá y le dije cuando entré y siempre venía a jugar ahí, pasaba por ahí y después me gustaba cómo se veía y quería entrar, pero fue cuando era un poco pequeño y cuando ya crecí ya entré, ya tengo 6. Y así como hay pequeñitos que apenas iniciaron, hay algunos que a pesar de ser muy chiquitos, ya nos han representado a nivel nacional, como Ricardo Alberto González, jugador de squash de 11 años, quien contó cómo un viaje fuera de Veracruz para competir lo motivó para entrenarse más fuerte y ser de los mejores en México. Pues primero ya seguí entrenando y subí de nivel. Y ya cuando nos dijeron que íbamos a ir a un selectivo a Guadalajara, pues me emocioné porque iba a viajar a otro estado.
Y ya, pues, me gustó el deporte por seguir viajando, pues, conocer nuevos amigos de otros estados y así. Richie, como le dicen sus amigos, nos platicó orgullosos de algunos de sus logros en el squash. Pues, primero fue cuando gané una raqueta, que quedé en primer lugar aquí en Insurgentes. Y de ahí fue cuando el anterior año fui a la Olimpiada y mis amigos y yo nos llevamos una medalla de oro de bronce. Pues es muy, muy padre, además de que cuando viajas ves paisajes muy bonitos y te gusta la ciudad. Así como ellos, tú también espera al equipo de Más Deportes Niños en tus diferentes sitios de entrenamiento o de juego. Para Más Deportes Niños, Eric Salgado Pérez. Perfecto, Nachito Reyes, pase, porque tenemos la siguiente sección, que es la hora de entrenamiento. Está dedicada acerca del fútbol americano. Aquí en Xalapa, Veracruz y en todas las partes del estado, amiguitos, hay grandes instituciones. En Xalapa están los Zorros Dorados, Leones de Xalapa y también Halcones UV Xalapa. Muy bien, si tú no sabes cómo se practica este deporte, a continuación te hablaremos un poquito de la historia y, por supuesto, los aditamentos y cómo necesitas prepararte para el fútbol americano. Por el momento yo... Le recibo un pase, señor Enrique. Eso es. Más para allá. Vete más. No, Alex. Ya se cayó. Bueno, vámonos con la hora de entrenamiento y lo que voy a ver qué pasa con Alex. ¡Alex! Hora de entrenamiento. El fútbol americano es un deporte territorial. Consiste en llevar la pelota adentro del terreno del enemigo y anotar un touchdown. Nuestro deporte es un deporte integral, beneficia a los niños en muchas áreas, no solo las físicas, sino también en varios valores como el respeto, el compañerismo y la solidaridad. Desde la fuerza, la elasticidad, la velocidad, es todo en conjunto, porque un jugador de fútbol debe estar apto para hacer muchas actividades dentro de una misma jugada. La edad puede variar, pueden ser desde muy pequeños, cuando solo juegan con pañuelitos, donde no hay contacto, y ya equipados empiezan desde los 7, 8 años, ya con utilería, con casco y shoulders, donde ya hay un poco de contacto. Bueno, tenemos que empezar con un poco de yogis. Es importante mandarle el mensaje a nuestro cuerpo de que va a iniciar una actividad física. Nosotros acabamos de implementar un estiramiento dinámico. Ya no hacemos el estiramiento estático, porque las fibras musculares necesitan primero lubricarse y tener una temperatura adecuada para poder estirar. Entonces, después de los yogis, vamos haciendo estiramientos donde bajamos la cadera con las piernas estiradas, y después hacemos ejercicios ya propios de lo que es el deporte, lo que es técnica individual. En nuestro deporte hay tres etapas importantes: la pretemporada, la temporada regular y el off-season, que es cuando los jugadores están en una especie de descanso. En la pretemporada, las sesiones son de cardio, donde tienen que ganar aire, como le decimos comúnmente, donde tienen que ganar condición física y fuerza, además de elasticidad. Y en la fase competitiva, que es la temporada, donde únicamente se repasan técnica individual. En la primera parte de la pretemporada, las sesiones son diarias, aproximadamente de una hora o hora y media, 5 días a la semana. En la fase competitiva, que es la temporada, son sesiones de 2 horas, donde incluyen un poco de actividad física, pero más técnica, que son 5 horas a la semana, más, perdón, 5 sesiones a la semana, más un día de fin de semana cuando son los juegos. ¿Qué necesitas para jugar béisbol? Uniforme, bate, guante y una pelota de béisbol. ¿Están listos? Amiguitos, pues ahora ya saben lo que se necesita para la práctica del béisbol del rey de los deportes: su pelota, su guante, su bat, por supuesto, su careta, su gorra, y esperemos que hagan este deporte, sobre todo en Veracruz, donde hay muy buenos equipos. Está el Águila de Veracruz. Los Rojos del Águila de Veracruz. También tenemos otro representativo en Liga Mexicana, que son los Petroleros de Minatitlán. Pero rápidamente, vámonos hasta la zona conurbada de un brinco.
hasta allá y hablaremos, entre otras de las cosas, de pugilismo, boxeo, información que se genera en el puerto de Veracruz. Por si un batón, si oye, yo pego, brinco y no llego hasta Veracruz, mira. No, no, pero tienes que brincar más alto. ¿Más? A ver, más alto. No, no, mucho más, más alto. Entrena. Ahí voy, amiguitos. Entrena. Ahí voy. Entrena. Tiene que llegar. Hoy llega el Pepe Enrique, eso es. Oh, no. Una de las modalidades en el deporte infantil que toma mucho auge en la actualidad es la carrera pedestre, recorrido a pie, en donde varía la distancia a recorrer dependiendo la edad del niño. Los niños veracruzanos se motivan y compiten en los diversos eventos organizados en la zona conurbada. Tal es el caso de los hermanos Giovanni y Ángel de Jesús Rivas, quienes nos explican su pasión por correr. Mi papá, de cuando era joven, él competía mucho y era muy bueno, pero cuando llegó una enfermedad dejó de correr. Y como él dejó de correr, a nosotros nos contaba lo que hacía y nosotros nos empezó a gustar y empezamos a correr, a entrenar. El boxeo es un deporte que ayuda a desarrollar las cualidades físicas y psicológicas en los niños. El que lo practica fomenta su coordinación, agilidad, autocontrol, disciplina y concentración. Además, ayuda a canalizar el exceso de energía. Así lo siente Maximino Velázquez. Lo practico por defensa propia y además de defensa propia para fortalecerme. Sí. ¿Cómo te gusta este deporte? Pues que cuando estoy enojado me vengo y descargo toda mi furia aquí. Sí. Cuando entrenas, ¿te gustaría dedicarte al boxeo? Sí, me gustaría crecer y seguir boxeando. No me gustaría cambiar de deporte. Del cuadrilátero nos vamos a la cancha y tomamos la raqueta. El tenis infantil es un deporte que ayuda a los niños a tomar confianza, seguridad y disciplina. Los movimientos de la raqueta en su mano y la capacidad de pelotear le dan valor al juego, así lo comparte Fernando Salmerón. Porque dice mi papá que es un buen deporte, que te hace correr y que te hace mover tus manos. Y también porque para que no estés débil y para que no nos aburramos. El deporte de clavados fomenta en los niños agilidad, fuerza, dinamismo y movimientos estéticos que se dibujan en cada una de sus ejecuciones, desde la plataforma o el trampolín, lo señala Fátima Otañez. Porque me gusta mucho la altura y yo siempre quise hacer clavados y sentí padre hacer marometas. ¿Se siente tirarse del agua? ¿Padre? ¿Al agua? ¿Sí? Sí. ¿Qué clavado te gusta más? Vuelta y media al frente. ¿Sí? ¿Y cómo vas? ¿Lo dominas? Sí, muy bien. Sí. Bien. Sí. Oye, ¿vas a ir por Veracruz a Olimpiada Nacional? Sí. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes de representar a Veracruz en el evento? Muy bien, emocionado. El fútbol infantil es apasionante. Es la manera de combinar la ejercitación física con la diversión al practicarlo. En la actualidad se fomenta mucho su práctica en ligas intercolegiales. Nos comenta el portero Oliver Jacobsen. En el intercolegial. Bien. Porque a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta el deporte. ¿Por qué portero? La verdad es que no sé, pero creo que me gusta la posición. ¿Te gusta la posición? ¿Algún portero que mires? ¿Ochoa? Para más deportes, Giovanni Morón. Quiero dedicar este triunfo a todos los niños del estado de Veracruz. Muchísimas gracias, amiguitos. Yo también los quiero. Y bueno, Nachito Reyes. Corrimos. Ay, qué bárbaro. Como cuatro maratones completos. Más o menos, pero. Oye, ¿qué te parece si vamos a conocer un gran atleta que practicaba esta disciplina? Se trata de Antonio El Chicles Villanueva y él es un verdadero consagrado aquí en Más Deportes Niños para que hagan respiración. Me desmayo. A ver, Nachito. Los consagrados. Mi nombre es Antonio Villanueva Osorio. Mi especialidad es el atletismo y he sido un corredor de pruebas de fondo de 5,000, 10,000 metros,
y maratón. Mira, yo me inicié hace muchos años, cuando tenía mi época de conscripto. Al estar marchando aquí precisamente en la pista del Estadio Jalapeño, estaba guaseando como todo joven. Y me tocó la buena suerte, porque no fue mala suerte, de que el mayor que estaba con nosotros pues me castigara haciéndome correr a la pista del Estadio Jalapeño. Así fue como me inicié. Mira, cuando era yo niño, yo creo que los niños tienen muchos sueños. No puedo uno hablar específicamente de algo, ¿no? Pero sí quería yo ser algo, quería yo ser grande en alguna actividad de la vida. Afortunadamente se me hizo en el deporte, a donde he tenido logros por todo el mundo. Bueno, momentos difíciles dentro de mi deporte fue realmente en sus inicios. No tenía los apoyos que en la actualidad otorgan la Comisión Nacional del Deporte, el Instituto del Deporte, etc. No teníamos apoyo en cuanto a lo económico y hubo momentos en 1970, 69 en que estuve a punto de dejar el deporte. Yo creo que no me alcanzaría el tiempo para platicar de gratas experiencias. He participado absolutamente en todo el mundo, en todos los continentes, en Asia, en Oceanía, en Europa, en toda América, Sudamérica. Y todas las medallas que he ganado tienen un significado muy especial. Bueno, yo no tan solo le diría yo a los niños, sino que me iría yo más allá. Le pediría yo a los padres de familia que estén atentos siempre a lo que un hijo pretende o lo que un hijo quiere, ¿verdad? Si es la disciplina deportiva, pues apoyarlo hasta donde sean sus alcances y decirle a los niños que todo lo que uno se propone lo puede uno hacer. Algún día yo soñé con ser grande. Tú no dejes de hacerlo, no dudes, puedes hacerlo. Dato curioso. El judo, en término japonés, puede traducirse como el camino a la flexibilidad. Este arte marcial fue creado por el maestro Jigoro Kano. Actualmente, el judo se ha convertido en un deporte de combate olímpico. No, eres cinta negra. Nachito Reyes, sí soy cinta negra. ¿Qué? Sí soy cinta negra. ¿Sí soy cinta negra? ¿Cinta negra? No, eres cinta negra. Pero de mugrecilla. ¿Sabe qué? Mejor vámonos con la niña destacada de esta semana. Ella practica una disciplina muy, muy importante, mi querido Alejandro Enríquez. Claro que sí, son tres deportes que son, a ver, te voy a decir, es... ¿Tri? Ajá. ¡Ah! ¡Clon! En niños destacados. No eres... Niños destacados. Mi nombre es María José, tengo 11 años y practico triatlón desde hace un año. Tengo un año practicando este deporte. Mi mamá me apoya mucho para que yo lo realice. Todos los días ella va por mí a la escuela y me trae. Cuando practico este deporte, siento satisfacción de poder hacer un deporte que me va a ayudar para estar sana y para mi vida diaria. El triatlón es un ejercicio muy completo. El primer día hago natación y corro. El segundo día hago bicicleta. Y así voy intercalando los ejercicios en la semana. ¿Por qué es sano practicar este deporte? Bueno, este deporte es sano como cualquier otro deporte. Los deportes nos ayudan mucho, en especial porque son tres disciplinas. Entonces, si nosotros practicamos este deporte, nos va a ayudar para estar sanos físicamente y psicológicamente. En el trayecto de la escuela a la clase de natación, me como un refrigerio. Este es muy ligero para que no me dé asco mientras hago el ejercicio que el entrenador me pone. Y además, me da fuerzas para poder aguantar todo el entrenamiento. Yo les recomiendo a los niños que quieren practicar triatlón que lo hagan, porque si se quedan con la duda de qué se siente, pues no les va a servir de nada, no pierden nada en hacerlo. Aparte es algo que les va a gustar mucho y se van a divertir. Mi nombre es María José. Cuando sea grande quiero ser abogada, pero quiero seguir practicando triatlón. Alex, pase, tócala, pase, tócala, pase, tócala, pase, tócala, tócala. Perfecto. A
amiguitos. ¿Les gustó la sección de niños destacados? Sí. Perfecto, muy bien. Ella fue María José en el triatlón Nachito Reyes. Por supuesto, mi querido Alejandro Enríquez. Por el momento, vámonos al tercer bloque de información deportiva. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, que tiene que ver con fútbol. También tiene que ver con el tenis. Y también tiene que ver Nachito Reyes con voleibol. ¿Quién nos va a presentar la información? Por supuesto, el salsero de la información deportiva, Luis Enrique Martínez. Vámonos hasta Coatzacoalcos y esto continúa, que es Más Deportes. ¡Niños! ¡Sale! ¡Nos da tiempo de otro gol! ¡Nos da tiempo de otro gol! Porque la niñez es el futuro del deporte, les vamos a conocer desde Coatzacoalcos lo mejor del ámbito deportivo en el mundo infantil. Y arrancamos con el fútbol, y esto sobre los equipos que semana a semana buscan ganar su partido correspondiente a la fase regular del torneo de este año en la Liga Municipal Infantil Juntos contra la Obesidad, en donde los más pequeños corren tras el balón para poder conseguir el gol de la victoria. Ya estuvimos jugando mejor. ¿Echarle más ganas? Pues tenemos que ir a todos los partidos porque si no, se va a perder ahí todo. Y ahora vamos a saber más. Mismo certamen que ha arrojado buenos resultados gracias al ímpetu presentado por todos los integrantes de los equipos. Con ello, quedando los resultados de la jornada número 7 de la siguiente manera. El primer partido lo gané 8-2. El segundo también igual 8-2. Y el tercero también lo gané hoy a las 9:15 contra Renata Herrera. Me sentí emocionada y un poco nerviosa. Y cuando gané, pues me sentí feliz, porque fue mi primer campeonato que gané en esa categoría. En la categoría pañalitos, el equipo de Italia derrotó 5-0 a Manchester United, mientras que América AC le hizo los honores al equipo Cruz Azul filial ganándole 3-0. Chivas Ecati derrotó por 2-0 a SL Cruz Azul. Tiburoncitos Olmecas perdió por goleada 11-0 contra Pumitas filial, mientras que Cachorros de Villa Allende perdió por 0-5 ante Pumas filial. En la categoría Kinder, Rayos de Nanchital ganó por 3-1 a Cruz Azul filial. El equipo Halcones perdió por 3-1 contra Deportivo Bama. Chivas Ecati metió 9-1 al equipo de Italia, mientras que América AC ganó por 4-2 a Pumas filial. El equipo de Barcelona perdió contra el Manchester United por 12-0. SL Cruz Azul goleó por 10-0 a Jaibitos Tampico Madero. Y en el último partido de la jornada, Deportivo 24 de Octubre le metió 4-2 a Tiburoncitos Olmeca. Seguimos este recorrido, pero ahora dentro del deporte blanco, ya que los menores en la disciplina del tenis están dando mucho de qué hablar, ya que algunos que practican este deporte ya comenzaron a cosechar muy buenas actuaciones y con ello triunfos en los primeros certámenes a los que asisten. Para más deportes, Enrique Martínez. Muy bien, amiguitos, ya estamos en la recta final de este programa. Muchísimas gracias por estar en otra emisión más de Más Deportes Niños. Por el momento, te dejo con el Facebook para que te sigas comunicando con nosotros. Papel y lápiz, y la dirección es Diagonal Más Deportes Ver. Y ahí está la magia de la televisión, señor Enríquez. Así es, efectivamente, Nachito Rey es el invento del hombre blanco y nos pueden escribir un correíto a la siguiente dirección, que es masdn@rtv.org.mx. Ahí nos pueden decir si les gustan las secciones, quién está cumpliendo años, si es que metieron un gol, si son campeones, lo que ustedes quieran, amiguitos, desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos, Nacho Reyes. Por supuesto, mi querido Alejandro Enríquez, yo me retiro. ¿Qué? Te encargo de que me cojas todo, por favor. Si Alejandro, ¿no? Tengo un duelo de tenis muy importante, me llevo las pelotas y por el momento, amiguitos, los dejamos con el glosario deportivo que es de karate. Adiós, Alejandro, No, pero te quedas recogiendo todo. Adiós. Amiguitos, bueno, adiós, amiguitos. Amiguitos, ¿me ayudan a recoger ustedes? Sí, ayúdenme, ayúdenme. Muchísimas gracias, amiguitos, ustedes sí son buena onda. Bueno, nos vemos el próximo programa, Adiós. Glosario deportivo. El karate es un arte marcial en el que se coordina la fuerza, la respiración, el equilibrio y la postura, el correcto giro de la cadera y la conexión conjunta de músculos y extremidades, trasladando gran parte del peso corporal y del centro de gravedad al impacto. Ha 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 ha.
Thank you.